Buenas tardes. Estoy haciendo este live. Ya llegué a mi casa. Quería hablar con ustedes. Quería, primero que nada, agradecerles por los círculos de oraciones, por todos los mensajes que me enviaron, por demostrarme ese cariño, ese afecto, tanto para mí como para mi familia. Hoy fue un día bien importante. Hoy fue otra prueba más de Dios. Yo quiero que sepan que desde que yo comencé, toda mi vida yo he tenido tropiezos, toda mi vida he tenido pruebas, toda mi vida he tenido muchas situaciones que las he superado. Las he superado con valentía, las he superado con pasión, las he superado con fuerza. ¿Sabe? A mí me han quemado los estudios, a mí me han tiroteado las oficinas, a mí me han robado, a mí me han pasado muchas situaciones. Y nunca, ¿sabe? Me he deprimido, sí, he podido, he llorado, soy un ser humano, he cometido errores y los arreglo o los trato de no volver a cometer. Empezando que en este negocio empecé a los 20 años. Mi papá fue el fundador y tuve esa pérdida cuando yo tenía 20 años y tuve que levantar una compañía. Tuve que trabajar muchas veces sin dirección para poder ser alguien en la vida. Por eso, mi gente, por eso yo motivo a la gente. Sí, he cometido fallas, claro, porque no soy perfecto. Yo siempre he tenido fe en Dios, siempre he tenido fe en las buenas vibras, en las personas que oran. Y hoy 12 jurados me encontraron culpable de unos cargos de posesión de armas y una arma automática. Yo quiero que sepan, para que ustedes entiendan, que yo por muchos años he sido investigado como si yo fuera un narcotraficante, como si fuera un lavador de dinero, como si yo tuviera ganga, como si yo transportara droga de país en país, en aviones, en maletas. Y mi gente, mirando a los ojos, nunca he tenido la necesidad de eso. Han dicho que hasta lavo dinero en garajes. Mi gente, yo empleo personas en Puerto Rico. Yo tengo garajes de gasolina y empleo personas y ayudo a personas. Yo nunca me he tenido que esconder y por eso, para que ustedes entiendan, me estaban grabando. Me estaban grabando porque pensaban que yo era un gángster o era lo que ellos, no sé, se imaginaban en su vida. Y yo, por si ustedes atan las cosas, pues me acusaron por dos pistolas. Está bien, me defendí y perdí la primera batalla, la primera. Pero voy a seguir, voy a apelar, voy a buscar la forma de seguir defendiéndome, pero también esto es una batalla larga, pero de no rendirse en la situación, no rendirse. Y para mí es una victoria también, ¿sabes por qué? Porque el gobierno sabe que yo no soy un narcotraficante, que mi dinero es legal, que tengo todas esas cosas legalmente y por el sudor de la frente. Hay muchos que piensan que, por estar enseñando carros, enseñando botes, enseñando casas, enseñando mansiones, todo eso me lo he ganado jodiéndome, mi gente. Y yo, si lo enseño, es para que personas como yo, que a lo mejor no cumplí un cuarto año de estudio, no sé hablar inglés, me estaba hablando con las cositas, no sé hablar inglés, pero me superé y ¿sabes qué? No me voy a quitar y le doy las gracias a todos, a mi familia. Yankee, usted es un varón hecho y derecho. Agradezco ese escudo que ha puesto, ese amor, esa pasión a tú y tu esposa, a todos, a mis empleados que los preparé para hoy, para lo peor, mi gente, los preparé para que siguieran el negocio y siguieran sacando la cara por mí y estuvieron ahí conmigo. Mi gente, yo soy un guerrero y no hay que ir a la iglesia todos los días para creer en Dios ni para ser un guerrero de Dios. Dios me ha puesto muchas pruebas y muchas veces no entendemos la situación, pero más adelante tiene un propósito.
y seguiré ayudando a las personas, no es porque yo tuviera un caso, porque los ayudo de siempre. Seguiré aconsejándolos y seguiré buscando la manera de yo aportar, porque yo no soy un delincuente ni le hago daño a nadie. Yo vivo con mi familia, mi público me ve 24 horas y yo no estoy, ninguna persona puede decir que yo he ido o tengo un vínculo o han visto mi bote lleno de personas extrañas, jamás, ni un avión, ni en mi casa. Y mis hijos todo el tiempo están conmigo. Mis hijos viven cerca, caminando de mi casa, y yo tengo una casita prácticamente humilde de 3 cuartos para estar con ellos, pudiendo tener una mansión lejísimo en otro lado. Pero eso no es excusa. Todos cometemos errores. Pueden juzgar a quien quieran juzgar. Yo sé quién yo soy. Yo sé a quién yo protejo, a mi familia. Hoy en día le doy gracias como quiera al juez, de una manera u otra. Me dejó pasar las Navidades con mi familia. Mi hija hoy cumple 7 meses. Y yo me mantuve firme pensando, quiero ir a la casa. De la forma que sea, quiero ir a la casa. Y hoy en día lo logré. Aquí están mis hijos. Que no les miento, no les oculto nada, y estuvieron conmigo al lado, junto con Natalia, que es otra guerrera más, junto con toda mi familia, agradecido. No tengo por qué bajar la cabeza, no tengo por qué decirle a ustedes, sí, claro que la libertad uno le teme, claro que es horrible, pero hay que enfrentarla. Y yo creo que todos los méritos o todas las bendiciones que Dios me ha dado, tanto económica, mi gente, salud, con mi familia, yo creo que también si hay algo que tengo que responsabilizar y meter mano y defenderme, lo voy a hacer. Los quiero mucho. Gracias a todos los medios. Todos los medios se comportaron con altura. Todos los medios proyectaron la noticia como era. Todos los medios se dedicaron también en una semana bien difícil, y yo creo que no tengo más que decirle gracias a todos, a cada uno de todos, por su paciencia y por su fe. La gente en la calle me ora. Son tantos guerreros, mi gente. Todas las personas que se me han acercado es en buena forma, y yo estoy bien agradecido. No me voy a ir de Puerto Rico. Soy boricua, mi papá dominicano, extranjero, vino a meter mano a Puerto Rico, y yo me voy a quedar también aquí a meter mano. Vamos para encima. Y vuelvo y repito, gracias. Saludo a esta chiquitita con los 7 meses, que ahora que vamos a comer dulce. Dime, hey, yo estoy medio enfermita, pero estoy con papi. Dime. Los quiero mucho. Mi respeto. Aquí un guerrero. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicanidad. GenteRD.com